Commandos, let's open up a big can of whoop-ass. Ya estoy aquí para jugar Pequeños Soldados. Este juego está basado en una película de hace muchos años. Nada más que estoy acomodando algunas cosas por acá. Chin, ya me ganó, ya está cargando. A ver, ¿dónde está? Yo iba como en la primaria cuando vi esta película. Que incluso, no sé por qué, aún siendo niño, yo pensaba que en esta película los buenos eran los soldados. Fíjate nada más, incluso para ser niño en esa época ya pensaba que los soldados eran los buenos. Y si son norteamericanos, pues más, ¿no? Y estos chicos, como eran unas criaturas, casi unos monstruos, pensabas que eran los malvados de la película. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con Pequeños Soldados. Este videojuego basado en el filme. Muy bueno, para la época estaba genial. No recuerdo si en la película eran épocas de Navidad. Un player. Ya tiene mucho tiempo que la vi, así que no investigué la película. La recuerdo muy escasamente de un chico que tenía sus juegos y estos juguetes tenían un chip tecnológico, pero era muy superior. Algo raro ese chip. Vamos a ver qué dice. Bueno, pues la recuerdo muy escasamente. Ya tenía como unos, ¿qué serán? Unos 15 años o más. Los Gorgonitas. Rescata a tu Gorgonita capturado. Usa el espíritu. ¿Para qué? Traverse. A todo costo. Ok, tengo varias misiones. Tengo que rescatar a ese tipo azul que está ahí. Y los enemigos son, pues, este robot y el soldado. Vamos a ver cómo está esto. Este juego yo no lo tuve. Lo tuvo un amigo. Recuerdo jugarlo en su casa. Muy poquito. Yo casi no lo tuve este videojuego y no me lo prestó. Así que solamente lo jugamos en su casa. Tampoco me llamó mucho la atención. La película sí me gustó, pero el juego no me gustó mucho. Me recordaba mucho a Duke Nukem. A ver, déjame probar aquí. Ok, con este corro de los dados. No hay nada más por ahora. Vamos a disparar. Oh, ahí está algo que me está disparando. Bueno, que si brinco me los quito de encima. Bueno, los disparos. Ok, ya liberé al tipo azul. Al pequeño juguete azul. Que no recuerdo su nombre. Eran nombres chistosos que tenían esos cuates. Y sobre todo este era muy escandaloso porque brincaba mucho. Y brincaba en forma de remolino, me acuerdo. Ok. Bueno, estamos aquí en un tipo cueva. No hay nada que pueda yo... Ah, ahí viene un soldado. Ok, por mi suerte mía se atoró ahí el soldado, ya no pudo avanzar. Este es un tipo de arma. What? ¿Explotó? Muy bien, Gorgonitas. Oh, sí, lo estoy ocupando. ¿Cuál cambio? Ok, se cambia con un botón para no desperdiciarlas. Y acá, bueno, no hay nada. Se supone que tengo que ir a esta luz para transferirme a otro stage. Ok, ya estamos en otro stage.
Acá no hay nada. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer... Hay algo allá arriba, pero no alcanzo a ver. O tal vez si... Oh, ok, con esto tengo... Mira, ya hay algo. Shit. Oh. Ahí está, a ver si llega. Ahí está. Es... ¿Qué es esto? Vida, me parece. Oh, no llegó. Oh, ahora sí. Vamos a continuar. ¿Por qué lado? Bueno, ya que estoy acá. Oh, che, no sé qué me está disparando. Ok, eso era vida. Pero vamos a ver qué había de este lado también. Ah, mira. No sé qué era eso. ¿O nada más? No. Vamos a continuar por donde estábamos entonces. A ver, por acá. Oh, acá hay algo. No, pues acá vengo. Bien, vamos por el camino. ¿Aquí qué hay? Oh, mira, ya está otra cosa. ¿Cómo llego allá? Creo que llegué de un brinco. No creo que llegue de un salto. Ahí se fue otro lado. ¿Qué es esto? Oh, oh, oh. No llego allá, no. Bueno, oh, dos. Oh, hay tres tipos acá. Bueno, vamos a ver si... Ok, vamos a ocupar la otra arma. Oh. ¿Dónde está el tipo este? Oye, le estoy pegando y no se muere. Ahí está. Ok, ya se murió. Acá hay vida. Algo explotó. Creo que fue el soldado el que explotó. O acá está otro, no sé qué cosa, para donde me lleve. Esto es más balas de la otra clase. Oh, tengo tres, mira. Vamos a ver esta que hace. O parece que esta persigue a los malos. Ahí está, se murió ese. Acá hay algo que persigue, no sé qué sea. Oh, es esta cosa. Muy bien, ya está libre. Oh, se me acabó la otra arma. Che, me está disparando otro tipo de acá. Listo. Ok, ya también aquí la acabó con el soldado. Yeah, baby. Ok, vida. Creo que ya no hay nada por acá. No. No sé si tengo que hacer algo con este tipo. Creo que no. Simplemente era liberarlo. Oh, shit, ahí está otro tipo de estos. ¿Se murió? Sí. Vamos por aquello. Más vida. Ok. Allá vi un tipo, creo. A ver. Ahí está uno. Toma eso. Está un poco... tétrica la música, ¿no? ¡Oh, diablos! Vamos a ver por acá si hay algo escondido. No, pero sí había algo escondido, ¿no? ¿Cómo podía yo llegar allá al que... quería saltar, pero no... no lo conseguí? Bueno, vámonos ya. ¡Vámonos! Oh. Oh. Ok, ya estamos acá. ¡Oh, shit!
Acá hay más disparos. Oh, de acá un robot. ¿Qué cuida ahí, vida? Creo que sí. ¡Vamos, muévete! ¿Ahí llegaré de un salto? No lo sé. Vamos a ver, pues. ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! Llegó. ¿Listo? ¿Quién me está disparando aquí? Ah, eres tú. Ok, ya están todos aniquilados. Vamos a saltar otra vez. ¡Oh! Ah, ahí está. A ver si por acá hay vida. Oh, tengo que liberar también acá este. Ok, creo que hay vida ahí. Sí. Agárrala. Ahí está. Muy bien. ¿Y por acá qué había? Que no pasé. Mira, ya hay algo que está dando vueltas. Creo que también es vida. Oh, acá hay más balas de energía. Y vida. ¿Por acá cabía nada? Bueno, entonces sigamos. Por acá. ¿Qué hay? ¿Nada? Bueno, hay que entrar entonces acá. Oh, emboscada, emboscada. Oh, oh, me está acorralando acá adentro. ¿Dónde está el tipo este? Oh, no. Shit. ¿Dónde estoy? Ok, quedó nada más el tipo que me mató hace un rato. Ya se murió. Vamos a recuperar balas acá. Un poco confusos los controles de tanque. Listo, ahora puedo abrir las puertas verdes. Me dio una llave. ¿No allá? No. Ok, vamos a cambiar por esta. Muy bien, no sé si ya pasó el primer nivel o... ¿faltó algo más? The oh, sí, ya. Ancients are pleased. Salud, 94%. The ancients bestow wind. Wind. Ah, se llama viento esta cosa. Muertos, 23, intentos, 2. Fire. Talismán, no encontré ningún talismán. Secretos 1 de 3. Se me escaparon algunas cosas. Tal vez tendría que haber ido por algún otro lugar que vi, pero no entré a esa luz porque aún faltaba demasiado. Vamos a continuar. El templo dimensional está bajo ataque. Gather. No sé quién sea Gather. Ahí está el chip and Bebop sobre la Prowl. Muy bien, vamos al siguiente nivel, a ver qué nos espera. I have to open the dimensional gateway.
Okay, vámonos. Tengo mis... Ah, sí, tengo acá mis poderes. ¿Qué, qué hay? Nada. Ya te vi, robot. Esa es vida. ¿Esto qué es? Okay, ya puedo abrir las cosas, las puertas verdes. Oye, como que está más grande esto y más confuso ahora. El mapa. Estas son puertas azules. Es una puerta roja. Ahí está una puerta verde. Y también un robot. Uy, ¿cómo llego ahí? De un salto, no creo. Vamos a ver por acá qué hay. Uy, casi me caigo. ¿Qué hay ahí abajo? Hay un soldado. Ok, la puerta donde estaba yo antes. Y de aquí hay algo verde. A ver. Balas. ¿Esto para qué es el otro tipo? A ver. Ok, liberé esta cosa, no sé para qué sirva. Uy, casi me caigo. ¿Aquí qué hay? Oh, mira, acá hay algo. Un secreto. ¡Uy! ¡Vamos, pégale! Vida. ¿Y dónde se fue el bicho que liberé? ¿Cómo llego allá? ¿Y qué hay abajo acá? Vamos a saltar a ver qué pasa. ¡Uah! ¡Oh, mira! ¡Chin! ¡Qué tonto! Pensé que... Ahora tengo que regresar a ver si puedo. Ok, ya vi que tengo que tomar esa cosa para no caer. Ok, vamos allá otra vez. Una, dos y... ¡Wow! Allá va. Oh. ¿Quién me está disparando? Ah, tú, bicho. Mira, acá está otra puerta. Oh, 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 che, 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 che. Maldito soldado. Tiene escudo. Ya se murió. Vamos a cambiar al azul.
Vamos a entrar a esta puerta ahora. Ok, vamos dos. Nos falta liberar entonces a otros dos de estas criaturas. ¡Chat! Ok, tengo dos llaves ya. Vamos por la roja. ¡Oh! Necesito vida. ¡Oh! Vámonos de acá. ¿Dónde está el tipo ese? Está escondido ahí. A ver, a ver. ¿A dónde se fue? Ah, ya lo vi. Ahí viene. Ay, güey, ¿tiene un ataque especial o qué? Ya lo vi, ya lo vi. Oh, shit. ¿Ya se murió? Creo que ya. Oh, pues explota. Vamos a ver si también al explotar me haga daño. Necesitamos vida. Vamos a ver qué hay por acá. Nada. Por acá. Tampoco. Mira, ya está algo. Oh, no llegó. No llega. A ver si salto y... No, no llega. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tiene que llegar a fuerza. Oh, no. No llega. ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? Tal vez si de reversa. A ver. Oh, no. No, tampoco llega. Vamos. Mira, pasé, puedo llegar allá arriba, pero no sé cómo. Por aquí ya estuve, creo. Por aquí no. Okay. Vamos a brincar por allá. Oh. Necesito vida. Vamos a ver aquello. Oh.
¡Wow! ¿Qué hay por acá abajo? Esa es amarilla. ¿Y aquí qué hay? A ver. Oh, hay vida. ¿Y aquí abajo qué habrá? No alcanzo a ver qué hay abajo. Y no sé si quiero averiguarlo. Ah, bueno, acá están estos tipos. Vamos a ver. Oh, ya, de acá vengo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tal vez la puerta. A ver. Voy a echar un vistazo. Oh, acá está ya. El amarillo. Oye, está un poco confuso esto, ¿eh? Gargolite. ¿Dónde está? Oh, estúpido. ¿Dónde está? Vida, ay, por fin. Oh, mira, con esto puedo apuntar mejor. Bien, ¿y ahora para dónde? Bueno, no hay nada. Ok, tengo que buscar las puertas amarillas que dejé en el camino y no pude abrir. Creo que estaban en la puerta verde, acá. Vamos a ver por acá. Oh, esta es de color púrpura. Oh, ahí me está disparando. Aquí ya no hay nada. Creo que no. Ok, vamos a ver dónde estaban disparando. Está amarillo. ¿Con cuál era el botón? Ah, con este. ¿Tengo que saltar ahí o qué onda? A ver, una, dos y... ¡tres! ¡Pah! Pause. Ok. Aquí hay más para brincar. Ah, está. No tengo al que persigue, maldición. Qué mala suerte. A ver si le puedo apuntar. Oh, no puedo. Toma eso, granuja. Shit, muevo muy rápido.
ya se murió. ¿Por dónde vengo? Señal, ¿verdad? Vamos a ver por aquí qué hay. Nada. ¿Por acá? Algunas armas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Saltar así nada más? ¿Ver que llegue? Y vamos a ver aquí en la esquinita. ¡Allá voy! ¿Qué llegó? Y... ok. Vámonos derecho. ¡Oh! Ahí está. Tenemos ya la puerta color. No sé si es púrpura o morado. Allá había secretos. Pero ya no puedo llegar por allá. Ahí también este lado. Bueno, sí puedo, si me regreso. Y todo el show. A ver qué tengo. No, pues ya tengo muy poquito. Pero no sé si venga algún tipo de jefe o algo así. Vámonos. No llegó. ¿Dónde están los chicos estos haciendo sus cosas? Ya tenemos la última llave. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que hacer? ¿Puedo entrar? Oh, ya entré. Ya no fui a ver la puerta púrpura que estaba ahí. Yo pensé que esto no iba a funcionar. Pero sí funcionó. Y creo que hasta acá dejaré este pequeño gameplay de pequeños soldados. Tal vez lo siga después y suba las demás partes, posiblemente. Pero por el momento, mira, salud 100%. Por el momento me gustó recordar este juego, que seguro que fue un poquito popular. Así que yo creo que sí lo conocen o lo llegaron a jugar inclusive en su vieja consola. Mira, dos secretos de tres. Si hubiera ido por el púrpura a la puerta, tal vez ahí hubiera encontrado el tercer secreto y ya estuvieran completitos todo. Ching, dice en salvar. Vamos a salir uno de acá. A ver qué te daban si cumplías con los tres secretos. Mira, acá ya está diferente el tipo este, soldado. No recuerdo a los soldados, la verdad. Más recuerdo al general que estaba ahí, pero a los demás secuaces ya no me acuerdo de ellos. Sí me acuerdo que era algo chistoso porque uno supuestamente quedó mutilado de sus pies en el fregadero. Y eran chistosos. Pedían ayuda, médico, paramédico. Y cosas por el estilo. Estaban buenos. No lo he visto ya, lo tengo que volver a ver. Y a ver si puedo sacar un pequeño video. Estaría bueno sacar un pequeño video de estos, de esta película. Bueno, chicos, pues hasta acá dejamos este pequeño gameplay. Y nos veremos en algún otro video de videojuegos. Y si eres nuevo, bueno, esto lo tuve que haber dicho antes de suscribirse y darle like, ¿no? Porque no creo que todos se queden hasta el final del video. Así que era mejor decirlo antes que después. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchachos, nos vemos en algún otro video. Así que, chao. Mira, tengo que hacer lo mismo. Volver a encontrar las llaves. Las llaves para liberar esto de acá. ¿Con cuál era el botón con el que...? Ah, con este apuntaba. Toma eso. Pero el tipo, mira, se mueve. Me recuerdan a los que se movían en este... En Halo, así había unos tipos que se movían de izquierda a derecha un poco rápido para tratar de burlar. Este está atrapado acá. A este le voy a dar bien bonito. Toma. Ya se murió. La música me resulta un poco tétrica para un videojuego de estos, ¿eh? Aunque bueno, tampoco no era infantil. Ni la película, porque había... Bueno, era un poco bélica. Así que... Pero, no sé, se me hace mucho la música de este tipo. Muy tétrica.
con esos coros. Ah, ya muérete. Escuché algo como que explotó. Vamos a dar patadas también. La llave verde. Pues nomás que me maten y ya hasta ahí dejaré el gameplay. ¿Sale? ¿No abre? Oh, no. Pensé que ya tenía la llave. Ah, tengo que ir a que me dé la llave del sujeto, esos que están ahí. Es verdad. A ver. Vamos por acá. ¿Dónde está el verde? Aquí está. Déjame la llave verde. Ahora sí ya puedo ir allá. A que se abra la sésamo. ¿Vida? ¡Oh! ¡Diablos! Estos son... Oh no, estos no se pueden así. Tengo que a fuerza apuntar. Se pone más complicado esto. Oye, ¿qué había en la puerta? No había nada. Me hizo dar la vuelta nada más. ¡Ay, ay! ¡Muere, muere, muere, soldado! ¡Vida! ¡Soldado de clase baja! ¡Oh, diablos! Es que los controles de tanque están complicados. Quita, 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 ¿qué es eso, vida? Oh, no lo puedo agarrar. Apuesto que este tipo tiene la llave para el rojo. Ahí está, escúpela. Oh, oh, diablos. No, no, no. Oh, wow. Oh, me vine a meter. ¿Eso es vida? ¿Qué es eso? ¡Dámela! ¡Vida! No. ¡Oh! Quedé muy cerca. Bueno, ahora sí, hasta aquí dejamos este pequeño gameplay de pequeños soldados y pequeños gorgolitas. Tengo que bajar a fuerza por acá. ¿Esto qué es? Oh, es vida. Pero tengo mucha vida. A ver, ¿qué era esto por fin? No, no era vida. Bueno, ahora sí ya dejamos hasta acá este juego. Y ya estoy jugando, juega y juega y no termino. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Nomás mato a este soldado y ya. ¡Chao!